Listo, buenos días a todos. Este es un nuevo taller de Rol en Casa, un taller de narración. Hoy vamos a estar enfocados en lo que nosotros en Rol en Casa llamamos cinemáticas, que son los one-shots. Les ponemos cinemáticas, primero por no tener una mejor traducción al español, y segundo porque realmente un one-shot tiene esta particularidad de ser como una especie de película, de tener un comienzo y un final en una sola sesión, máximo en dos partes, y ya más de esto realmente pues no es como algo que sea recomendable. Hay algunas excepciones, pero básicamente cuando hablamos de one-shots hablamos de partidas de una sola sesión. Hasta ese punto pues me imagino que todos lo tienen como claro. Si alguien tiene una definición diferente, buenísimo leerlos. Me gustaría muchísimo ir viendo sus aportes, ir leyendo sus aportes. Y bueno, estamos en Facebook y estamos en Discord para la gente que quiera participar de esto. Como siempre, pues bueno, la introducción de todo esto, los sábados tenemos charlas roleras. Las charlas están mucho más enfocadas en los juegos de rol. Los domingos van más hacia lo narrativo y en este caso, pues digamos que me voy a enfocar en cómo crear una historia corta pensando en un sistema más de cómo hacer cuentos, por ejemplo, cómo hacer cuentos cortos o cómo hacer novelas cortas. Es un sistema narrativo que aprendí en algún momento y que nos puede servir un poco como para enfocarlo hacia la parte de creación narrativa hacia el rol. Entonces los domingos tenemos este tipo de talleres. Cuando la gente quiera participar de alguno, quiera dar alguno, pues también bienvenidos. Todo esto que se hace de Rol en Casa es como en pro del rol y con todo el cariño como por generar conocimiento de la comunidad. Así que si alguien quiere y tiene el conocimiento también para poder hacer un taller especial, ya tuvimos uno con Margot, que es fonoaudióloga, sobre cuidado de la voz. Si alguien quisiera dar algún taller especial, pues también bienvenido. Puede dejar el comentario en el video que va a estar en Facebook, puede comentarnos en Discord, puede escribirnos en cualquiera de las redes. Antes de entrar en materia, igual los anuncios de siempre. Este es el mes del punk, cyberpunk, steampunk, atom punk, cualquiera de estas subraíces de lo que se llamaría retrofuturismo. Es un mes temático donde podemos tener mesas diferentes sobre este tipo de cosas. Yo de mi lado voy a tratar de tener dos mesas, una de cyberpunk y otra de steampunk. Estoy organizando un poco el tema por tiempos, y el 31 de julio tendremos nuestro día de one shots de esta temática. Así que si alguien quiere inscribirse como máster, tiene algún tema que quiera narrar sobre esto, bienvenidísimo. Estamos hasta el 10, creo que es, inscribiendo personas para este tema. Y estamos con la convocatoria del campeonato de lucha libre. Este es un sistema adaptado de un PBTA que se llama World Wide Wrestling, con medio hack para poder hacer partidas muy cortas. Básicamente es lucha y lucha, y tener una especie de on-roll durante el tiempo a nivel de texto, y al final del mes poder hacer el campeonato oficial de quién ganará esta cuestión de lucha libre. Así que si alguien quiere sumarse, estaría buenísimo. Está muy chévere que participen, es divertido. Vamos a comenzar desde el 5, o sea que tienen hasta mañana para poderse inscribir, así que bienvenidos todos. Y bueno, ahora sí, entrando como en materia, vamos a hablar entonces de los one-shots. Si alguien tiene algún aporte de lo que es. Ahora sí leo, pues, para la gente que está en Facebook. Decía el señor Hisi, decía, este taller me llama la atención, tengo un modelo de construir one-shots, pero me interesa ver cómo lo hacen los demás. También bienvenidos si quieren aportar y ponernos sus modelos. Estos talleres, digamos que no es como yo diciéndoles cómo hacerlos, sino es una forma en la que yo tengo para construirlos, que les puede dar unas pautas. Pero si alguien quiere participar y contarnos también sus propios modelos, nos sirve, porque realmente no es que haya una fórmula única. Esa es una de las ventajas también en la narración. Hay distintos pasos, hay distintas formas en las que lo podemos hacer, y lo que hacemos es tomar las formas que más nos sirvan a nosotros. Y Astral dice, he realizado algunos one-shots y me gustaría seguir intentándolo. Tal vez un PBTA on Fate, Laser and Feelings. Buen día. Buen día, Astral. Entonces, bueno, hay unas cosas particulares dentro de los one-shots antes de entrar ya en el taller. Recuerden que esto como taller va a tener una cuestión de que ustedes participen. Si no hay participación, pues va a ser más rápido el asunto, y pues no es la idea. La idea es que en serio pueda leerlos y ver sus comentarios. Entonces, cuando hablamos de one-shots, de nuevo reitero, en Rol en Casa les llamamos cinemáticas por un asunto más de latinizarlo y de pensarlo más cinematográfico en general. Hay tres particularidades que tenemos con los one-shots diferente al resto, y yo sé que para muchos puede ser obvio, pero recuerden que esto está sobre todo enfocado en personas más novatas. Lo primero es una cosa que a mí me parece fundamental, es el desarrollo de los personajes. en un one shot es muy difícil tener un desarrollo como uno espera de los personajes. Así que cuando un jugador entra a una partida de one shot debe estar como dispuesto a sacrificar ciertas cosas narrativas en pro de una historia. Es decir, la acción es mucho más valiosa que el desarrollo narrativo personal de un personaje como tal. Perdón si suena un poco redundante. ¿Esto qué quiere decir? Que uno en una campaña corta, una campaña larga, tiene mucho más tiempo para desarrollar la personalidad de este personaje que construí, de desarrollar todos los hitos que pueden pasar con él, y si estuvieron en la charla de ayer, de desarrollar todo el drama que puede tener un personaje. En un one shot no tenemos tanto tiempo, y si no entramos como con esta cuestión de lo que vendría siendo la agenda narrativa, que es el cuarto punto que les voy a hablar de esto, es muy difícil que podamos sentir que el one shot nos satisfizo todas las necesidades narrativas que teníamos en ese momento, porque vamos a sentir que nos estaban cortando el tiempo. Y piensen ustedes, mi ejemplo siempre va a ser películas versus series. Si ustedes tienen una película, en la película sacrifican muchas cosas del trasfondo narrativo de algunos personajes. Nos cuentan casi cuando está en escena, cuando está en acción, nos muestran toda la acción y de repente algunos flashbacks de su historia, pero siempre en pro de que vaya avanzando, vaya avanzando, vaya avanzando. Un ejemplo con esto que me gusta mucho es con esta película de Bourne Identity, de Identidad Desconocida, en la que nos presentan un personaje que es Matt Damon, sin memoria, con un montón de habilidades y él tratando de hacer cosas, pero no sabe qué es lo que está pasando. Y ese es como un personaje en un one shot nivel cero. Tienes algunas habilidades, pero realmente todavía no recordamos tu pasado. O sea, en este momento tienes que ir hacia adelante. Y el tipo entra como creo que es en la embajada, y pues desarma a un montón de guardias, no mata a nadie, quita las armas, luego se va con la chica en el auto, y el tipo dice, no recuerdo ni mi nombre, pero mi cuerpo, pues la memoria muscular me está haciendo pelear así, no sé quién soy, pero tengo dinero. O sea, pude recoger todo esto de la bóveda y toda la cosa, pues es una cosa muy rara. Y empieza como toda esta persecución. ¿Qué pasa? Que ahí no nos tienen que contar absolutamente nada de él, sino nos van dando un desarrollo muy rápido de lo que pueda pasar en esa relación. Y al final vamos entendiendo que el tipo perdió la memoria porque era un espía, el tipo realmente no era tan bueno como pensaba, pero al final tuvo como un choque de personalidad y de moral y entonces pasó todo esto. Es una muy buena forma de entender cómo es un one shot porque no tenemos este desarrollo tan largo de personajes. Lo segundo es que tenemos una cuestión de tiempo. En una campaña larga tenemos tiempo, tenemos posibilidad de dejar ganchos narrativos, de dejar lo que llamaríamos los side quests ahí poco a poco para que los personajes vayan escogiendo. Tenemos la opción de darles incluso personajes no jugadores para que estos jugadores puedan hablar con ellos y puedan irse un rato y hacer una conversación. En el one shot tenemos una premura de tiempo y eso es muy importante entenderlo. O sea, necesitamos contar en menos tiempo todo lo que podremos contar en una campaña más larga. Así que tenemos que sacrificar narrativamente algunas cosas que pueden dar trasfondo por otras cosas que nos van a dar realmente como dimensión, que nos van a dar más peso narrativo y sobre todo más peso dramático. Una tercera cosa es que tenemos de ventajas que podemos tener, digamos, con un one shot a diferencia de una campaña, es la cuestión y basándonos en lo anterior, un poquito del tiempo y un poco de las opciones. A veces, yo siempre digo esto, durante mucho tiempo yo jugué con mi mismo grupo de amigos y tenemos una campaña larga de Dragonlance, tenemos una campaña larga de Ravenloft y de pronto ya en algún momento yo pude hacer algo de Conan y pudimos hacer algo de Planescape y bueno, tenemos algunos juegos, pero eran campañas largas y teníamos la ventaja que nos podíamos ver, que éramos amigos, que íbamos construyendo amistad, que no nos veíamos todas las semanas, pero digamos una vez al mes, íbamos, hacíamos algún almuerzo, nos hablábamos, entonces había una construcción de grupo, había una construcción de amistad. ¿Qué pasa con el asunto cuando todo esto de pandemia y la cuestión de estar hablando con personas de otros países, la cuestión de lo digital? Que no tenemos los mismos horarios y además tenemos una cuestión de algunos pueden estar estudiando, otros trabajando, tenemos horarios disímiles y a veces no nos queda el compromiso 100% para hacer una campaña. Yo quisiera hacer muchas campañas, sinceramente, pero no me da el tiempo y no me da el tiempo para estar pendiente y no me da el tiempo para estar esperando a la gente a veces que se baja de las campañas, que es uno de los grandes problemas que a veces pasa con el rol, que uno quiere hacer una campaña y la gente se va bajando. Entonces como que dos sesiones y luego no, mira, no pude porque es que mi esposa tal cosa, porque es que el trabajo tal otra, me cambiaron el horario, pasó esto otro. Y terminó no quedándose con campañas cortas, con campañas, digamos, recortadas, ni siquiera cortas, sino recortadas, en las que no pudimos seguir y uno con un montón de lore y cosas construidas. Y personalmente me ha pasado esto varias veces. La ventaja de los one shots es que de verdad tú cuentas una historia que quieres contar comienza, cierra y listo. Y si quieres luego volver a hacer otro one shot sobre la misma historia, lo puedes hacer, le puedes cambiar un par de cosas y esa es una gran ventaja. Y lo otro, por ejemplo, para mí me ha permitido conocer distintos juegos. Por ejemplo, ahora voy a narrar este de lucha libre y lo voy a narrar de una forma mucho más sencilla, pero si al final del mes la gente queda enganchada, seguramente me armaré una campaña corta para poder ver todas las posibilidades que tiene este juego, que se ve bien interesante. Pero si no, pues ahí va. Y yo ya narré Alien, ya pude narrar The Sprawl, pude narrar este de pirata, se me fue el nombre. He podido narrar Supernatural, he podido narrar, mejor dicho, he narrado yo creo que más juegos en este año y medio que llevamos de pandemia que lo que he narrado en mis 22 años de rolero. Entonces hay una ventaja también sobre esto, sobre distintos temas. Y hay otra cosa particular, ya entrando en el taller, ahora sí, mientras se conectaba más gente, es que tenemos que ajustarnos a una agenda narrativa. Como narradores tenemos que dar una agenda narrativa puntual. Este es un one shot que va de esto. Y vamos a jugar esto que tiene que ver con terror, vamos a jugar esto que tiene que ver con, no sé, tragicomedia, vamos a jugar esto que es fantasía épica, vamos dando una temática y los personajes tienen que entrar también dentro de esa agenda. Si no está esa unión, va a ser muy difícil que realmente avance la historia. Y vamos para ese lado. Entonces, hasta ahí, no sé si tengan comentarios. Rafik llega, ¿cómo estás? Quiero hacer un one shot para el día de cinemáticas, pero no sé mucho del género punk. El próximo sábado tenemos una charla sobre el género punk. Vamos a hablar de distintas cosas. Incluso voy a ver si puedo hablar con el Master Alex, que es el que lo va a dar, a ver si lo podemos hacer mixto y poder hablar de parte y parte. Yo conozco un poco más de cyberpunk, pero él conoce muchísimo de lo que es steampunk, dieselpunk y todo lo que tiene que ver con retrofuturismo. Bueno, mientras van dejando comentarios, parece que te he acompañado en varios one-shots. Sí, sí, Astral estuvo en varios y eso estuvo muy bien. Por ejemplo, yo hice un one-shot particular de Cult, el día de fantasía oriental esto fue en mayo, si no estoy mal. Y ese one-shot estaba pensado de 3 horas. Yo le dije, va a ser de 3 a 4 horas. Comenzamos a las 9:30 de la noche, terminamos a la 1:30, a las 2 de la mañana, perdón. Fue de 3 horas y media más o menos. Pero estuvo muy bien, o sea, la verdad, pudimos habernos quedado, sin mentirles, unas 12 horas porque estábamos súper enganchados en la historia, pero yo tuve que ser certero con algunas cosas y ahí va el método que les voy a hablar de taller, pero es importante que ustedes vayan participando en esto. Entonces, les voy a dar primero 2 pautas que yo tengo siempre antes de comenzar a armar un one shot. Algo que les digo particularmente, yo como Camilo, soy muy improvisador, es decir, yo les puedo armar un one shot en cualquier momento desde que yo tenga el conocimiento del sistema. Si digamos ahorita pudiera tener el tiempo, les diría hagamos un one shot de tal cosa y les juro que yo tengo un montón de historias en la cabeza que podría narrarles. Pero recuerden que esto está sobre todo para personas más novatas. La capacidad de improvisarte la da también la experiencia y el soltarte con muchas cosas y el tener literatura también en la cabeza que te sirva para armar historias. Lo digo porque lo primero que yo pienso cuando quiero hacer un one shot es conocer el sistema. No tienes que conocerte las reglas ni sabértelas de memoria, pero tienes que conocerlo, por lo menos haberte leído el libro. Algunas personas dicen, no, no es necesario. Lo digo yo como dentro de lo que conozco de experiencia. ¿Por qué? Porque el conocer el sistema te va a permitir ayudar sobre todo a la gente que es más novata, a guiarlos a cómo armar un personaje. Si les das personajes prediseñados, que más adelante hablaremos de esa opción, que les puedas explicar y que si alguno tiene una duda mecánica, que es lo que menos debería importar realmente en una cinemática, en un one shot, lo que menos debería importar es las reglas, más allá de pronto una campaña donde si tenemos un conocimiento que vamos aprendiendo poco a poco, poderlo resolver y no que de pronto alguien te haga una pregunta que no sepas cómo responder, tengas que leer el libro y eso te tome 20 minutos del tiempo que podrían estar jugando. Eso es fundamental. Entonces es importante que conozcas el sistema y el setting, que sepas un poco qué es lo que vas a narrar. En ese caso, digamos que yo no recomiendo tanto improvisar, sino conocerlo previamente, tomarte el tiempo de leerlo, de saber un poco de qué va, cómo funcionan estas reglas, cómo funcionan estas otras, y ahí sí poderlo entrar, poner en la mesa. Y lo segundo es pensar en el lore. Ya tienes una base de lo que puede ser el sistema. Y esto es muy chévere porque, digamos, si ustedes conocen un PBTA genérico, si ustedes conocen el Apocalypse World, por ejemplo, o conocen el Fate, ya conociéndolo, conociendo sus posibilidades, ustedes pueden armarse todas las cinemáticas que quieran, de ahí en adelante. Pero para poderlas armar, ese es el segundo punto, pensar en el lore. ¿Qué quieren ustedes contar de este mundo? O sea, ¿qué tienen en la cabeza de lo que quieren contar? Y esto es muy interesante porque claramente ustedes pueden empezar a armar realmente la historia de lo que van a contar. Y esta historia pues ya les va a tener un mayor fondo, va a entenderse un poco más cómo la van a contar y hacia dónde va. Entonces tiene mayor sentido el asunto de lo que van a hacer. Entonces, setting puede ser una sola vez, y si después de ese quieren desprender todas las historias, perfecto. Por ejemplo, un D&D quinta edición. Si ustedes ya conocen muy bien la base, todo lo que es, no, digamos, no todos los suplementos adicionales, sino conocen lo básico, los personajes básicos y todo esto, va a ser muy fácil para ustedes armar cualquier cinemática. Oigan, quiero hacer una que se llama, no sé, la captura del dragón rojo. Y en la captura del dragón rojo, entonces necesito 4 o 5 personajes. Y va a ser muy fácil armarse este one shot porque ustedes ya tienen la base. Pero ustedes en su cabeza dicen, uy, qué bueno sería hacer una de estas. O por ejemplo, una que siempre hacemos nosotros, que es la de visitar la isla del ave rock, donde hay diamantes de la cabeza de un enano, del tamaño de la cabeza de un enano. Siempre molestamos con esto, pero imagínense uno poder decir, listo, vamos a hacer una historia que se llama Incursión en la isla del ave rock. Ya es muy fácil porque tienes el sistema, pero tienes que pensar en el lore. Entonces, esas son las dos preguntas que yo siempre tengo en la cabeza antes de comenzar. Voy a leer un par de cositas antes de entrar en el territorio y en el que me gustaría que ustedes empezaran a participar. El señor Hisi dice, con mi padre jugamos, de toda la vida jugamos muchas campañas, pero cambiamos a los one-shots porque se nos complicaba mucho llevar el trasfondo de todos los personajes. Y había molestar por parte de los jugadores. Entonces, en el one-shot ya estábamos montados en que íbamos a seguir una historia específica y que cada jugador tiene su rol dentro del equipo. Es otra de las ventajas, claramente. Winiver dice, hola, ¿cómo estás? Si no conoces el sistema, pues va a tener rupturas narrativas, espacios vacíos que siempre van a ser feos. Exacto. Hay gente que dice que no es necesario conocértelo completamente. Yo abogo en esto. No es necesario que te lo aprendas, que las reglas, pero es necesario que lo conozcas. Yo pongo ejemplos muy personales porque me parece que es mucho más fácil representarse respecto a esto. No me gusta cuando la gente a veces habla y no tiene la experiencia de lo que está hablando, entonces yo trato de hacerlo desde ese punto. Cuando yo comencé a narrar Supernatural, yo me leí el sistema que tenía, que se llama Sistema Cortex, que ahora es Cortex Prime, que me lo estoy leyendo para hacer una actualización. Y no me lo leí hasta el fondo todo el Cortex Prime, el sistema Cortex, perdón, no me leí el de Supernatural, y leí algunas cosas y me di cuenta que muchas cosas están basadas en lore, pero lo que para mí, por mi experiencia y además entendiendo que era muy similar a otros sistemas, lo que necesitaba eran las habilidades, una cosa que llaman las assets y las complicaciones, las armas y el sistema de combate. Ya entendiendo esto, les dije, miren ya, y me hice una hoja personalizada, o sea, la organicé yo en un drive, hice toda la hoja bien bonita, le puse unas cosas e incluso le puse un dato narrativo adicional que a veces yo le pongo a mis partidas y les dije, esto es. Entonces ya cuando le expliqué a los jugadores, todos entendieron, es un sistema muy interesante que tiene, se juega con los dados en lugar, digamos, como con un bonificador particular. Los bonificadores son dados, entonces uno puede lanzar un D8 más un D4 y el resultado tiene que ser mayor y tiene un rango, y eso es como el sistema. Pero me sirvió mucho esto, entonces ya como que en la partida yo no me enredaba tanto de ir, espérate que no sé cómo funciona. En algún momento de pronto se me olvidó lo que era, creo que no era la iniciativa, sino era una cuestión de combate. No me acuerdo bien cómo, creo que era un daño, yo no me acordaba muy bien cómo era el daño en esa parte, entonces yo esperé ese momento, miré rápidamente y dije, ok, es que el daño, sí, tenía yo la razón, una parte va para esto y otra parte va para esto. Pero si yo me quedo durante la sesión diciéndoles, espérense, no sé si los academics funcionan para esto, no sé si el athletics funciona, espérense un momento, esto genera baches. Y es como cuando ustedes van en un auto en una carretera que está un poco destapada. Pueden ir muy rápido, pero cuando entran en la parte destapada tienen que bajar la velocidad y van a sentir todo el tiempo esta molestia de que va saltando y va saltando y va saltando. Y esos son baches, como decía Winiver, que son los baches narrativos que van a hacer que se entorpezca un poco lo que vamos haciendo. Y Kato finalmente dice, para los guanchos trata de simplificar las reglas, sobre todo cuando son nuevos. Conocer el sistema te permite quitar cosas, exactamente, quitar cosas sin afectar el juego. Y esa es la gran ventaja, tú presentas las reglas. Eso es algo que yo le digo a mis jugadores, por ejemplo, con esto de lucha libre les dije, no se tomen el tiempo de leer el libro, a menos que les guste y quieran hacer algo aparte, porque yo no voy a tomar, yo creo que el 80% de ese libro. Yo voy a tomar solamente una parte de mecánicas que me gustan narrativas, son mecánicas narrativas de los PBTAs, de los movimientos, pero yo puse otras cosas adicionales para poder hacerlo más fluido. Entonces, el juego está dado a una campaña, está dado a conocer todo el trasfondo de un luchador, de su día a día, del drama que puede tener cuando la gente no lo quiere, que no recibe el sueldo, que el manager, que una cosa y otra, cómo se relaciona con otros luchadores. Nada, yo les dije, vamos a irnos al conflicto. Vamos a llegar a esa, va a ser una lucha narrativa, pero vamos a irnos al conflicto y un desarrollo narrativo externo. Esto permite que yo pueda simplificar mucho las reglas y que los novatos que quieran jugar estas luchas puedan meterse. Simplemente que quiero de ellos que vean algo de lucha y que se vuelvan un poco más teatreros y que realmente se imaginen cómo es el sistema de narrar una jugada en lucha libre y se diviertan haciéndolo. O sea, que realmente se rían y digan, sí, claro, yo voy a hacer así todo, me voy a subir en las cuerdas para gritarle a la gente y tal cosa. Eso es lo que yo quiero. Me ayuda a simplificar las reglas. Entonces ahora sí entramos en la parte del taller. La primera mitad, como siempre, trato de hacerles un contexto. Entonces lo primero, vamos si quieren armar un one shot en conjunto o un par. No pensemos en sistema en este caso para este taller, ¿listo? Ya sabemos que es necesario conocerlo, pero en este caso vamos a armarlo desde lo narrativo. Entonces, lo primero, ¿qué quieren contar ustedes? Y esa es la pregunta con la que uno debería partir cuando uno va a proponer un one shot. ¿Qué quiero contar? ¿Qué historia quiero poner en la mesa? Y esto va mucho hacia los narradores, pero créanme que en la mitad de esto va para los jugadores también. Así que no se preocupen si ustedes son jugadores y dicen esto no va para mí. Les va a servir para asumir un one shot y poderlo disfrutar un poco más. Sobre todo para entender un poco la agenda narrativa de un narrador en one shot y poder decir, ok, me quiero sumar a esto y quiero dar lo máximo para realmente tener esta experiencia narrativa que te permite, a diferencia de una campaña, te lo permite el one shot. O sea, en lo ideal, estas cinemáticas, y por eso reiteran este término, deben ser como una película. Y una película te deja al final como extasiado, como wow, sobre todo una película muy buena. Y pensemos en películas de acción que sean muy buenas, que al final tú digas como, uff, tremendo, qué buena. O sea, te quedas hablando media hora, una hora después de la partida. Después de ver una película buenísima te quedas hablando y diciendo, increíble, ¿no? Y cuando pasó esto, y cuando salió el villano, y cuando explotaron tal cosa, y uno se queda con la emoción todo el tiempo. Eso es lo que debería pasar en una cinemática. La diferencia, digamos, de una campaña es que te quedas con la emoción, pero sobre todo con la intriga de qué va a pasar después. Oye, y la próxima no, y entonces ese cliffhanger que nos dejaron, buenísimo, tal cosa. Y yo creo, y empiezas a generar como teorías de lo que pueda pasar. En el one shot realmente debería quedar uno con la sensación de que quedó, que concluyó, que ya ahí murió, que quedas con toda la cuestión de hablar de todo lo que pasó, de divertirte con todo lo que pasó y sentirte como satisfecho de que terminó. Entonces eso es importante. Así que la primera pregunta para los que quieran participar es ¿qué historia quieren contar? ¿Qué les parece a ustedes que podría ser esto? ¿Qué quisieran contar? ¿Qué quisieran decir? ¿Qué historia quieren traer a la mesa? Por ejemplo, yo tengo una que no pude narrar realmente por falta de tiempo, que es la historia paralela de lo que está pasando en La Princesa de Mononoke, esta gran película de Miyazaki, que es de toda esta historia de la princesa de esta isla de hierro donde están matando a los dioses que cuidan la naturaleza y estos se están contaminando, entonces toda la cuestión ahí detrás. Mientras tanto, voy a leer una pregunta que me dejaron en Facebook que dice: Andrés, interesado en escucharte, tengo ese problema. Una cinemática que uno calcula de 3 horas se me va por 5 y se me va a 5 por situaciones que van armando los jugadores, inclusive sin irse de la historia, sino que se extiende por la narrativa que ellos incluyen en la partida. Cortarlos a veces en esa vivencia, sacarles lo divertido para ellos. Claro, ya vamos para allá y por eso es importante que los jugadores se metan mucho en la dinámica de lo que es una cinemática. Importantísimo. Si no se meten en esa dinámica va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque es que como jugador tú estás pensando, y es algo que nos pasa y es natural, queremos campaña. Yo creo que eso es lo más natural que nos pasa a todos. Queremos una campaña, queremos desarrollar un personaje. Quiero llevar a este personaje, si es un D&D, quiero llevarlo hasta nivel 20, comenzando a nivel 1. Si es cualquier otro sistema, quiero llevarlo hasta ser un gran héroe, hasta que todos me conozcan, hasta que hacer mil cosas. Siempre queremos. Es una cuestión como intrínseca dentro del rolero. Cuando te partes a un one shot es como, ok, ¿qué quiero hacer? Y por eso ahorita vamos a dedicar una parte a esto. Leo esto mientras tanto, ya que no hay aportes, yo les voy a poner en escena uno para que lo vayamos trabajando. Astral dice, apunta para hoy que me está motivando a variar un poco. Es el concepto de forma de juego. 1. Teatro de la mente versus mapa y tokens. Quiero iniciar y dirigir con teatro de la mente. Ya lo he hecho con mapas, pero se demora un poco la preparación. Me explico, yo he dirigido One Shot de D&D y Carbón 2185, con todas las reglas, mapa, tokens, y me gusta, pero se demora un poco la preparación, tal cual. Por eso quiero meterme más en lo narrativo, algo similar a lo que Camilo ha realizado en Sprawl. ya que me enfoco en Cyberpunk. Tengo otro juego que es The Veil, que también me gustaría. Lo intentaré contratualmente, pero el sistema no se presta tanto como un PBTA. No importa, realmente cualquier sistema se prestaría un poco para esto que llamamos teatro de la mente. Es una cuestión de saber qué simplificar, de saber qué sacrificar y de saber en qué enfocarte. Yo por ejemplo utilicé para The Sprawl para Alien yo utilicé el Roll20 porque están las hojas y es mucho más fácil para los jugadores, pero incluso hay unos mapas muy buenos para esto y Alien se puede llevar con estos mapas, pero yo dije no, yo quiero darles la sensación de terror, quiero llevarlos a otra cosa donde no sientan que están explorando un mapa, quiero que se lo imaginen y que su propia mente sea esto que les da el pánico. Y a medida que vamos jugando, realmente creo que todos se metieron en esa cosa porque en algún momento alguien saltó por el susto, porque me quedé callado, muteé mi micrófono, quité la música, no se dieron cuenta, estaban hablando y de repente como que empezaron a preguntarme, a llamarme y de repente entré yo con un sonido que era el sonido de un alien que estaba por ahí. Entonces claro, el grupo quedó como rayos. Y esto sirvió muchísimo porque es una dinámica para utilizar justamente lo que tenemos, que es solamente audio. El audio, cuando tú quitas completamente el silencio, muchos pensaron como, ok, se le cortó, un problema de comunicación, esperé que hicieran como 2 o 3 preguntas, desmuteé mi micrófono y entré con un ruido que lo sobresaltó. Entonces sirvió muchísimo. Señor Hisi, quiero hacer uno que sea la construcción de la primera colonia en Marte. Perfecto, entonces estamos en Marte, tu historia es esa, los personajes me imagino, pensemos en algo como las crónicas marcianas de Ray Bradbury, los personajes de pronto son los primeros colonizadores de Marte. Entonces, esta es la historia que tú quieres contar. Como les digo, no es un sistema. Entonces, vámonos con esta, que es la única opción que por ahora nos están dando. Primera colonia en Marte, pensémoslo, digamos, en tiempo real. Estamos ahorita y resulta que Elon Musk tiene esta primera misión para ir a Marte porque pues la Tierra está bastante jodida y necesitamos llegar allá. Esa es la historia que yo quiero contar como narrador. Perfecto. Ahora, ¿qué quiero contar? ¿Qué tipo de personajes quiero tener aquí? Quiero que sean colonizadores, quiero que sean militares, quiero que sean investigadores, quiero que sean, no sé, personas del común a ver qué hacen. ¿Qué tipo de personajes quiero? Esa es la segunda pregunta que debemos tener. ¿Por qué? Porque los jugadores pueden escogerte lo que sea. De nuevo digo, no importa el sistema, estamos hablando de algo mucho más genérico. Pero yo puedo delimitar, porque recuerda que como narrador estás contando una cinemática. Si das una amplitud muy grande de personajes, estás dando una amplitud también narrativa muy grande. Si nos pensamos, digamos, en un D&D, cuando yo narré el sistema, cuando narré el día de Fantasía Oriental, yo les dije, tengo estos personajes. Hay uno que es como una especie de hechicero, que no era un Shugen ya, era un Wugen, Tenemos un ninja, tenemos un samurái y tenemos un monje. No hay más. En el libro hay muchos más. En el libro tenía otras 3 clases de spellcasters, tenía otro tipo de guerreros, tenía otro tipo de samuráis, tenía más o menos 10 clases que yo quité y dejé 4. ¿Por qué? Porque en mi historia esos 4 tienen relevancia narrativa. Si yo abro el espectro, es mucho más difícil poderlos meter, sobre todo cuando yo sé que los Wugen se llevan mal con estos otros, y además tenía que meter los clanes y tenía que meter un montón de información que yo estoy quitándola narrativamente, porque la historia realmente es muy sencilla. Ahora, es un universo amplio, ellos podían tomar muchas decisiones, pero había una misión particular, había algo que yo quería contarles a ellos que se llamaba La Muerte de 100 Colores, que era un mito que existía en este lugar. Entonces, para que ustedes vayan viendo, es importante que ustedes delimiten los personajes, al menos desde mi punto de vista. No dejar todo el mapa, porque narrativamente no vas a tener el tiempo para explorarlos completamente. Entonces seguimos con lo que está diciendo el señor Hisi. Si alguien quiere aportar, van a darse cuenta que narrativamente lo podemos justificar y lo podemos organizar. Él dice, van a ser científicos, va a ser misterio con un poco de acción, perfecto. Puro sci-fi, listo. Esto es como un Alien, mejor dicho. Esto es como, si ustedes vieron Especies, esta película noventera es buena, si no la han visto, véanla, en que van y también como que vuelven con un Alien, o pensemos incluso en la misma película, no en el cómic de Venom, que traen estas muestras y son los, se me fueron los nombres, los simbiotes, y viene toda esta cuestión. Ahora, pero pensemos que están en Marte y se van a encontrar con algo. Entonces ya sé que la historia que quiero contar es una serie de científicos que van a Marte. Entonces yo les digo a los jugadores que quieran aportar, quieran estar acá, vamos a jugar una historia de la colonización en Marte, pero ustedes son los primeros en ir a establecerla, van a ir a conocerla. Digamos que pensemos un poquito en The Martian, en el libro y en la película, con Matt Damon también, donde están allá y están tratando de dejar todo esto y el tipo se queda y tiene que generar todo un cultivo, y el tipo además es un biólogo y tiene que generar un cultivo para no morir y tiene que generar agua, y o sea, el tipo tiene que hacer todo desde su conocimiento. Pensemos en eso, entonces les vamos a poner dificultades. Ya, ese es el lore, ese es con lo que vamos a partir, ya sabemos cuáles son. Ahora, antes de comenzar la partida, estamos hablando de tiempos. Tiempos, son 3 horas. Pensémoslo en eso. Ustedes pueden delimitarlo como quieran. Recuerden que el one shot no es que tenga una particularidad de tiempo. Para mí 3 horas es perfecto, pero podemos hacerlo de 4, 5, 6 horas. Pero la idea es que sea una sola sesión. Hay una cosa antes de esto, y es importante que sean muy, muy certeros, y es que si ustedes creen que la partida puede ser de 2 sesiones, está perfecto, pero no las dejen entonces de más de 3 horas. Yo a veces lo hago porque me gusta dar un preludio muy bueno y luego el final. Entonces yo les digo, vamos a hacerlo de 2 partes, porque quiero dar este preludio donde ustedes conozcan toda esta parte de la acción y hacemos una segunda parte. Eso es como sacrificar un poco la esencia de lo que es un one shot, pero yo les digo, la segunda puede durar 30 minutos o puede durar las 3 horas. Depende de ustedes, porque la segunda parte es completamente letal. La primera es que quiero que ustedes tengan más información. Pero lo vamos a dejar en este caso de 3 horas. Entonces, ¿qué hago yo con esto de las 3 horas? Y acá les pido también el favor a ustedes para que lo piensen. Yo divido esas 3 horas en 3 partes, cada una de 1 hora, y lo hacemos con la estructura básica de la narración, con la estructura básica de cualquier cuento o historia. Inicio, nudo y desenlace. ¿Cuál va a ser el inicio? ¿Qué va a pasar en esa primera hora? Conocimiento de los personajes. Posiblemente. Se van a presentar, van a hablar de qué están haciendo, quiénes son ellos, qué conocen los otros personajes de ellos, y vamos a dar un pequeño preludio de cuáles son sus habilidades y qué pueden hacer. 1 hora, no tenemos más. Incluso esa hora para poderles presentar la misión o lo que tenga que pasar en esta historia. Lo segundo es el nudo. Entonces en el nudo van a conocer los personajes de jugadores que quiero introducir, van a conocer de pronto toda la parte de la trama donde van a tener que tomar decisiones, van a tener que investigar, van a tener que hacer distintas cosas, y en la tercera hora va a ser el desenlace, el conflicto final, a dónde los quiero llevar como el desarrollo final de esta historia. Importante en esta parte, yo siempre les voy a hacer como estos paralelos, no estamos hablando de encarrilamiento, y es fundamental. Si ustedes quieren encarrilar a los personajes, está buenísimo, sí, y que se los digan, está bueno que les digan, esta va a ser una historia que tiene un objetivo clarísimo y vamos a llegar hasta allá, pero, y es difícil lograr esta medida, puede ser un sandbox, pero es importante que ustedes tengan los hitos narrativos de qué va a pasar en la primera parte, qué va a pasar en la segunda parte, qué va a pasar en la tercera parte, porque hay algo que yo les decía en algún momento, recuerden que la narrativa, aunque depende de los jugadores, no es exclusiva de ellos. Es decir, el mundo no es una hoja en blanco que ellos van escribiendo completamente. ¿A qué voy con esto? A que existen villanos, existen personajes jugadores, existen monstruos que también están haciendo cosas en ese mismo mundo. Y ellos ya tienen algo que está pasando allí. Entonces los jugadores van construyendo una narrativa claramente, pero los villanos y los monstruos también. Ellos no se quedan inertes esperando a que los jugadores mágicamente, cuando lleguen a una parte, los pongan en acción. Y esto es bien interesante de entender y de aplicar en una partida one shot, porque en ese momento tú te das cuenta que el villano también tiene un plan, y el villano lo puede escribir desde antes, porque justamente por eso es villano, porque el tipo desde el comienzo puede estar planeando algo, y es lo que los jugadores van a tener que detener. Entonces, ¿qué pasa si en esta historia de ir a Marte, y acá en esta división va ligado a lo que se llama el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tu one shot? Y esto es fundamental dentro de la historia. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en este one shot? Quiero asustar a los jugadores, quiero que se lleven una experiencia de miedo, por ejemplo, quiero que eviten que un villano destruya la primera colonia, quiero que descubran que existen especies alienígenas que pueden poner en peligro a la humanidad, o quiero que encuentren especies alienígenas que realmente nos pueden ayudar tecnológicamente a la humanidad. Pongo un objetivo, ustedes me dirán cuál va a ser ese objetivo, pueden irlo escribiendo si quieren, pero pongo este objetivo mientras voy haciendo la división del tiempo. Entonces esto es importante. A lo que dice acá Astral, el manejo del tiempo es clave, se puede apoyar con relojes de acción. Esto es mecánica. Existen relojes de acción que tienen sobre todo los el juego este que lo tiene muy bien hecho, que es el de Blades in the Dark. Son unos relojes de tiempo muy chéveres, algunos PBTAs también lo tienen. Lo pueden utilizar, hay muchas mecánicas para hacerlo, pero yo les digo, en nivel crudo, yo lo que hago es 3 horas. O sea, yo digo 60 minutos que va a pasar esto, 60 minutos que va a pasar esto y 60 minutos que va a pasar esto. Los relojes son muy chéveres porque te ayudan a llevar el tiempo durante la partida, que ya vamos para esa parte. Durante la partida vas viendo qué hitos se van cumpliendo y vas llenando este reloj para poder pasar a otro reloj que va significando cosas narrativas. Entonces, si quieren decirme más o menos qué objetivo tienen. Me gusta que en los one-shots haya conflicto entre los jugadores, así como en la película del cubo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Mi objetivo va a ser, los jugadores van a ser sus propios enemigos y uno de ellos va a darse cuenta que tienen entre ellos la respuesta para la fama, lo cual va a generar mucho conflicto, porque realmente el que sobreviva, entre comillas, va a ser el que quede con la fama de ser el primer colonizador de Marte. Ya teniendo yo este conflicto, está clarísimo cuál es mi objetivo, entonces lo divido en 3 partes. Primero, mi primera hora va a ser conocimiento de personajes, pero justamente ahí voy a sembrar la duda, voy a sembrar la parte narrativa, en que quiénes son ellos y cómo se van a conflictuar en conjunto. Pueden conflictuarse a nivel de experiencia. Por ejemplo, hay un científico que es el mejor en el campo de la astronomía. Y el tipo es un científico buenísimo, el tipo fue de hecho el que hizo todo de la astrofísica, perdón, el que hizo todo el trace de la ruta a seguir para poder llegar allá. O sea, el tipo básicamente va a probar su teoría. El otro es un biólogo y el tipo es un biólogo que tiene una especialización en conocimiento de astrofísica también, pero el tipo está pensando sobre todo en cómo funciona la biología en otros planetas y toda la cosa, y tiene un montón de teorías detrás, así que él va a ser el encargado básicamente de la supervivencia, porque el otro está enfocado más en la mecánica. Y así, cada uno es un experto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presentan los personajes, ya sé que en esta primera hora va a haber un pequeño conflicto de egos, porque todos van a ser científicos que van a querer demostrar que su rama de experiencia, de experticia, va a ser la mejor. Entonces quiero que eso se note muchísimo en esa primera hora. Si ellos no lo van a demostrar, o si ellos de verdad quieren ser como muy amigos y toda la cosa, voy a meter un personaje en un jugador, y ahí viene una de las primeras cosas interesantes dentro de la narrativa cuando lo estás preparando. ¿Qué personajes no jugadores te van a ayudar a mover la mecánica, a mover la historia? Entonces yo tengo 1, 2 o 3 preparados, ustedes verán cuántos quieren, eso sí ya depende de la historia que quieren contar, pero por ejemplo yo tengo uno que es Elon Musk. Elon Musk los tiene a ellos y les dice, bueno, independientemente de todo esto, si alguno de ustedes logra hacer un avance científico durante esta expedición, además de montar la colonia, pues nada, yo les voy a dar fácilmente el 20% de mi compañía. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser, pues, o sea, ni siquiera un Nobel les va a representar todo lo que van a poder hacer de avance para nuestra humanidad. Entonces esta persona les está poniendo un conflicto adicional, porque no les está diciendo que a todos, les está diciendo que si alguno logra hacer un avance dentro de la rama que conoce, va a tener 20% de la compañía cuando regresen acá. En ese punto entramos a generar conflicto. Entonces ya sabemos que este personaje jugador no es un malo, no es un villano, pero es alguien que va a ayudarme a generar el conflicto, generar esta rencilla entre los jugadores, porque ya en ese punto, por más que quieran ser amigos, saben que dependen del que tenga más iniciativa para encontrar algo diferente, para explorar algo diferente, y ahí va a entrar como la cuestión de la narrativa de los jugadores diciendo, yo quiero lanzar por tal cosa, mientras el viaje quiero hacer esto, quiero despertarme antes del hipersueño para poder hacer tal cosa, quiero llevarme estos planos, quiero llevarme otra cosa, y van a empezar como a buscar y hacer toda esta planeación. Entonces ya venimos con esta primera parte. Si se dan cuenta, esto fácilmente pasó en una hora. La segunda hora, lo que yo quiero es que sea toda la parte del nudo conflictivo. Entonces se van a ir hasta el otro lugar, entonces posiblemente va a ser parte del viaje y la llegada a Marte. Yo ya lo tengo, como les digo, pensado, y ya ahorita vamos a hablar de cómo esto va a funcionar al momento de ponerlo en escena. Recuerden que todo esto es previo, o sea, esto es planeación. Entonces mira, acá dice, hay un conflicto interno, aparte del conflicto interno del equipo, hay una amenaza latente que los obliga a trabajar en equipo. Perfecto, entonces la amenaza latente surge en el nudo. El nudo es el que nos va a llevar realmente a este como tal se llama nudo, es porque empieza a hacer todo este drama, todo este conflicto dramático. Terminamos la primera hora haciendo el conflicto entre personajes. Ahora, como van de viaje, resulta que hay una alerta, se despiertan 30 horas antes de lo que deberían, se despiertan todos al tiempo con la alarma, porque un asteroide golpeó algo, un clásico, estoy yéndome por clichés para que todos nos referenciemos. Y ahí es lo que está fallando mecánicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque resulta que entre todos los que se fueron no hay alguien que sea experto en estructura. O sea, no hay alguien que realmente sepa completamente 100% cómo repararlo. Todos tienen conocimientos, tuvieron preparación, tuvieron todo el desarrollo. Y estoy poniendo un ejemplo simplemente. Pero no hay alguien que sea un ingeniero estructural que pueda ayudarles a arreglar esto. Entonces tienen que entenderlo en conjunto, tienen que utilizar sus conocimientos para ponerlo en conjunto. Y además tiene que haber alguno que sea muy valiente, porque realmente no están enviando como astronautas como tal, sino están enviando científicos con capacitación de 2 años para que se volvieran astronautas, pero no alguien que tenga como esta experiencia completa. Vean cómo vamos arreglando también la parte conflictiva. Alguno que tenga que salir para poder mirar qué está pasando afuera, para poderles mostrar al resto del grupo que está adentro y en conjunto trabajar. Entonces van a trabajar, pese al ego, tienen que trabajar porque si no, no van a sobrevivir. Y saliendo, entonces se va a dar cuenta que esto que acaba de pasar ha dejado una mancha, y esta mancha parece que es algo biológico, pero pues viene toda la cuestión de cómo carajo sobrevive algo biológico en esta parte del vacío en el espacio. Como rayos, y se da cuenta que es, no sé, imagínense algo que fuera como una especie de musgo en la ruptura, y es como que rayos, no puede tomar muestras porque parece que está completamente soldado en el metal, y se devuelven con toda esta sensación de que algo malo está pasando. Hasta ahí va el nudo. Si se dan cuenta, que ya creció la tensión interna y creció la tensión de que hay algo más allá, algo está pasando, algo está funcionando, y llegan. Terminando esta hora, llegarían a Marte, dejan todo su campamento, dejan todas las cosas y comienza la exploración. Ahí entra el conflicto final. Entramos a la última hora del one shot. Esta última hora entonces va a estar dada a la resolución del conflicto. Ahora, recuerden que esto desde el comienzo se llamaba la primera colonización a Marte, la primera construcción de colonia a Marte. Es decir, no vamos a regresar a la Tierra. No va a haber forma de regresar a la Tierra. Ya lo tienes que tener en la cabeza. No tienes que darle ni siquiera la opción a los jugadores, porque esto va a hacer que aceleres la narrativa. La narrativa es primera construcción de la colonia. Eso es en lo que tienen que enfocarse. Hasta ahí va. Ya tenemos un conflicto futuro, sí, toda la cosa, pero hasta ahí va la historia. ¿Qué pasa? Entramos con los objetivos. Hay algo muy interesante ahí que puede decir Astral. Darle secreto a cada uno, agenda personal que los afecte, atrapar una muestra biológica, el personaje quemándolo todo por su religión, objetivos privados, sí, tal cual. Por ejemplo, Alien tiene eso muy bien hecho. Alien tiene una cosa que llama agenda personal. Entonces el tipo que es el agente secreto de la compañía tiene que a toda posibilidad tiene que llevarse una muestra biológica de la criatura que están explorando. El militar tiene que salvar a la gente, o sea, su misión personal es salvarlo a toda costa. Otro tiene que hacer lo posible por sabotear la misión, porque realmente no puede llegar a esta muestra porque saben que es algo peligroso para la humanidad. Alguien lo tiene muy claro, y en este caso estamos basándonos mucho en esto, pero en este caso digamos que ni siquiera tenemos una agenda narrativa. O sea, piensen que estamos jugando absolutamente con la narración de los personajes. Pero yo ya sé que en la tercera parte vamos a meter conflicto. Acá estamos hablando todavía de construcción como narradores de la historia. Entonces llegamos a esa tercera parte, y esa tercera parte va a implicar, y ustedes dirán, no sé, alienígenas malvados, tal vez. Ahora, ¿qué pasa si encuentran que esta no es la primera misión? Resulta que han habido 7 misiones antes, y se dan cuenta que esto está funcionando desde los años 50. Y se dan cuenta que ya vienen misiones con científicos muy similares a ellos. Ahora, hay algo incluso particular que le mete una parte de tensión. Resulta que estos científicos tienen los mismos apellidos que ellos. En las distintas épocas, y van y buscan cada una de las misiones, y resulta que encuentran los cadáveres, los trajes claramente con su época y toda la cosa. Y digo desde los 50 porque sería mucho antes de lo que supuestamente es el primer viaje a la luna. Y van viendo que cada uno de ellos tienen los mismos nombres, y se dan cuenta que todo es como parte de un experimento, y se dan cuenta que esto no es Marte. ¿Me explico? O sea, se están dando cuenta que ellos realmente son los verdaderos alienígenas. Ese es el giro narrativo final de nuestra historia. Se van a dar cuenta esto al final, pero ¿qué pasa? Durante todo este conflicto estamos tratando de llevarlos en un ir y venir de cómo van descubriendo habilidades, cómo van descubriendo cosas, van viendo algunas cosas similares, van viendo que incluso en algún momento resulta que una roca le rompe el casco a uno de los personajes y todos, no, se va a morir, no sé qué, no sé qué, no pueden salvarlo. Y cuando se dan cuenta, el personaje se levanta y puede respirar en esta atmósfera. Y todos quedan como, ok, alguno de los demás va a probar lo mismo. Y entonces vamos viendo estos conflictos. Si se dan cuenta, este es el desenlace, esta es la tercera parte. Pero hasta dónde yo quiero llevar este one shot. Quiero que queden con el hype de decir qué carajos está pasando acá. Entonces al final se dan cuenta que esto realmente ni siquiera es un planeta, es una máquina. Encuentran una plataforma para poder descender. Cuando van bajando se dan cuenta que hay toda una estructura mecánica. Hay una criatura allí que está manejándola y ustedes se dan cuenta que hay algunas pantallas donde se están viendo tres planetas similares a la Tierra, donde están tratando de hacer esta exploración. Y ese es el final de nuestra historia. Perfecto. Hasta acá vamos con nuestra construcción de las 3 horas. Para que todos lo tuvieran en cuenta, los personajes están claros. Cuando están construyendo estas 3 horas, o son 5, los dividen en 3. A mí me gusta mucho dividirlo en 3 partes. En esto vayan pensando que personajes no jugadores puedan entrar. Ahora, que los tengan planeados no quiere decir que vayan a entrar. Simplemente ténganlos presentes porque pueden servirles para poder hacer mover la historia. Teniendo estos personajes no jugadores. Y con los personajes jugadores piensen si quieren que sean armados por ellos 100%. Yo no siempre los recomiendo. Porque cuando tú armas un personaje 100% tienes la gana de quererlo narrar completamente y de seguir adelante en la historia. Entonces a mí me gusta hacerlos más o menos mixtos. Yo les pido como un trasfondo, les pido más o menos qué habilidades tienen y yo les ayudo a armar la otra parte y lo dejamos en conjunto. De manera que tenga una parte como de desapego, de que no me siento tan 100% este es mi personaje, aunque sí sería buenísimo que lo tengan, pero pues no me va a sentir mal si se muere. Cuando yo armo un personaje desde cero, lanzo habilidades y toda la cosa, de verdad duele más que el personaje se muera. Se siente más, es como, no, carajo, es que... yo quería que este personaje hiciera esto, y ya acá no quiero arriesgarlo, entonces me siento como con menos iniciativa para arriesgarme. Cuando está medio mixto, es mucho más fácil que yo me arriesgue. Entonces es un consejo que les doy, no quiere decir que lo tengan que hacer así, pero es una cosa importante. Y acá ya vienen los otros hitos dentro de la narración. Primero, ser certeros. Si tienen que morir, tienen que morir. Y los jugadores, acá entro también a hablarle a los jugadores. Cuando ustedes entran en esta dinámica de la agenda narrativa de un one shot, entran a decir y aportar bajo esta dinámica, sabiendo que sus personajes van a morir o van a ser los más grandes héroes. ¿De qué depende esto? De que ustedes tomen acciones. Pero que es importante, y acá respondo un poquito a lo que decía Andrés, ya voy leyendo lo que me estaban poniendo en Facebook, lo que decía Andrés, que a veces le pasa que se extiende por narrativa, es que como jugador yo también tengo que cortar mis acciones. Yo también tengo que ser muy certero en lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la primera parte de esta idea que tenemos los expertos. Entonces, si yo tengo este experto que es astrofísico y yo empiezo a decir, no, entonces yo quiero ir a hablar con mi mejor amigo, que los dos hicimos este desarrollo y quiero ir a la universidad y quiero hablar ta. Y empiezo a irme y a buscar y quiero hablar con mi amigo de la armada para que me dé un arma para poder estar preparado para no sé qué, no sé qué. Muy chévere, pero no tienes que prepararte tanto porque esto es un one shot. Si tu personaje va a morir, tiene que morir. Piensa como un astrofísico. Seguramente este tipo no se va a armar. Seguramente este tipo incluso es como anti-armas. Es una persona que es completamente ñoña y que quiere leer y de pronto se va a llevar como 7 libros adicionales a su equipaje para poder estar leyendo allá y seguir con sus libretas. Va a llevarse varios lápices para poder seguir haciendo teorías, incluso unas cámaras para tomar. O sea, no va a pensar en supervivencia a nivel militar. Entonces es importante que los jugadores se pongan en este rol, porque a veces nos pasa que como hemos jugado tantos juegos de guerra, tantos wargames, queremos estar completamente armados. Quiero buscar un traje que sea... quiero llevarme un traje extra, quiero llevarme uno que tenga protección antibalas, quiero llevarme ta. Y empiezan a pedir un montón de cosas que narrativamente no van a aportar porque estás preparándote para lo inevitable. Si tu personaje se va a morir, simplemente se abre las cotillas, sales al espacio y te moriste. Y no hay forma de que lo evites. Y como narrador tenemos que ser así de certeros. Si este personaje que tiene que explorar afuera pifia, y de repente se le rompe el cable con el que está, y va saliendo y queda simplemente con el cable que le está dando el oxígeno, y se rompe y se va, pues tuvo que irse y se murió en el espacio. No hubo más que hacer. ¿Sí me explico? O sea, como que no tienes que generar este apego completo de tratar de salvarlo. Si eres un máster madre, tienes que entender que en este momento no implica ser madre o no, implica simplemente avanzar en la narrativa. Si le vas a dar 1000 opciones para que se salve, esto va a hacer que se te elongue muchísimo la historia. Igual con los jugadores, si te das cuenta que un jugador está tomando mucho tiempo para poder tomar todo esto, simplemente puedes cortarlo. Y no es cortarlo, decirle no me digas más, sino es cortarlo de una forma en que lo están llamando. Oye, tenemos 2 horas para salir. Si no llegas acá, te quedas. Y en ese momento el jugador ya dice, ok, ya no puedo ir por todas las armas, por toda la nave, por todo lo que necesito, por todo lo otro, bla, 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 bla. Ya, me voy, me devuelvo. Y ya lo estás cortando narrativamente, pero tiene razón de ser. O sea, no es algo que estás metiéndolo como de la mano, no es un Deus Ex Machina y como decir, sí, ya tienes todo y apareciste, ¿no? Narrativamente funciona porque recuerden que tienen tiempo, ya tuvieron 2 años supuestamente en el preludio para poder llegar a este punto. Entonces, lamentablemente no lo preparaste porque tu personaje no estaba para eso. Entonces hay que ser muy certeros como jugadores, tenemos que tomar decisiones certeras también. Importantísimo, cuando sentamos que se está estancando la historia, tenemos que ser ese jugador que avanza la historia, que tome decisiones. A veces es difícil, yo conozco muchos jugadores que son un poco tímidos o que a veces les cuesta, pero me encanta cuando se sueltan, cuando sienten que la historia está estancándose. Y se sueltan de la manera en que dicen, hey, voy, hago esto, hago tal otra cosa, ya. No se está tomando el protagonismo, simplemente está ayudando a que la historia avance. Y recuerden que la historia se empuja entre todos. Imagínense que la historia realmente es un carro que está varado, es un carro que está en este momento sin gasolina y que tenemos que empujarlo hacia algún lugar. Si tú eres el jugador, si ustedes 3, digamos que somos 4 en esta mesa, si de los 4 jugadores 3 están adentro del carro y uno solo está empujando, se va a notar, pero va a sentirse que alguien está empujando y posiblemente otro se baje del auto y va a empujar. Pero si los 4 se meten en el auto a charlar, el auto nunca va a llegar a donde tienen que llegar y van a pasar cosas malas. Eso es importantísimo que lo recuerden. Van a pasar cosas malas. Algo que me gusta también con esto, cuando ustedes tienen los 3 relojes de tiempo, por decirlo así, las 3 horas, es que recuerden que el mundo sigue. Si los personajes en la primera hora se quedaron hablando, buscando, perdieron el viaje. ¿Qué pasa si pierden el viaje? La historia sigue, seguimos con el one shot, pero ¿qué pasa si pierden el viaje? Y piensen todo lo que pueda desencadenar todo esto. Ahora, en la segunda parte, si están en el vehículo y se demoraron a reparar la nave, pues la nave se va a estrellar, se va a estallar, va a pasar de todo. ¿Qué pasa si no salen a repararla? ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Y así, si en la tercera parte se conflictúan entre ellos y no quieren explorar las otras naves que se dan cuenta que tienen otros años, ¿qué pasa? Sí, esto. Entonces es importante que siempre lo estés pensando para que no los estés empujando todo el tiempo, como que no es encarrilarlos, sino es darles decisiones, pero recuerda que las decisiones van con este reloj. En 1 hora tienen que estar saliendo. Si en tu tiempo real, pensemos ahorita, yo tenía 1 hora para esta charla y vean que ya llegué al final. O sea, yo acá también puse mis tres relojes, los dividí en 3 partes y eso que comencé 10 minutos tarde. Si en 1 hora... hora real, a las 12 que es ahorita acá en Colombia, ellos no han tomado la decisión de montarse en esta nave para irse, la nave se va. Punto. Acá ya les estoy diciendo, ustedes llegan a la estación y se dan cuenta que está despegando y se dan cuenta que tienen todo cerrado y ustedes ven con tristeza cómo se les escapa la gloria por quedarse perdiendo el tiempo. Hasta ahí va esta parte. Si estamos en la segunda parte y estamos a la 1 de la tarde y a las faltando 5 minutos todavía están discutiendo con quién va a salir, yo les digo, ustedes escuchan de nuevo la alarma, se dan cuenta que el combustible se está escapando y se dan cuenta que uno de los motores explotó. Ok, ¿hay algo que podemos hacer? Pues lamentablemente no. O sea, lo único que podrían hacer es utilizar una cápsula que hay allí, que no es una cápsula de escape, es una de estas cápsulas que se despegan para poderle dar momentum a la nave y podrían irse en ella. Ok, nos montamos en ella, listo, ahí pasa otra cosa. Entonces recuerden, algo que ya voy a leer el resto de cosas, pero lo que está diciendo acá de último, el mundo no se detiene. Los villanos están haciendo cosas, las criaturas están haciendo cosas. Recuérdenlo siempre. Esto no quiere decir que los villanos siempre sean mejores que los jugadores, tampoco vayan a ese extremo, pero los villanos sí tienen una ventaja y es que siempre están moviéndose, a diferencia de los jugadores que muchas veces están perdiendo el tiempo por estar haciendo charlas que no están aportando a la narrativa. Entonces recuerden como jugadores, aporten a la narrativa y como narradores recuerden que no todo se detiene si los jugadores se quedan hablando. Entonces es importante ser certero en eso. Importantísimo recordar que el tiempo va. El tiempo avanza. Acá estoy leyendo algo, ya voy a leer lo que me pusieron en Facebook, pero Juancho dice, Dao Amaru dice, recordarle a los vampiros que va a amanecer. Si los vampiros en un mundo de Vampiro la Mascarada están hablando y están perdiendo el tiempo y de repente tú les dices, te suena la alarma de las 5 de la mañana sabiendo que te quedan 20 minutos para que amanezca. Ok, es importante como narrador también que les vayas recordando, ¿no? No es que ustedes van, ven rojo y explotó la nave. No, pues dale señales, porque realmente la nave no va a explotar, narrativamente no va a explotar, porque tú les estás dando señales para que ellos puedan tomar decisiones. Importante, darles oportunidad de tomar decisiones. Si están estancadísimos, darles oportunidad de tomar decisiones. Si siguen estancados, pues ya es problema de ellos, pero es importante que vayan avanzando. Y finalmente recuerden que tiene que tener un cierre. Ahora, el cierre no quiere decir que sea bueno para todos. Acá no hay finales felices, ni finales tristes, ni finales alegres. Hay finales. Las cinemáticas deben tener finales. Si quieres darle un final feliz, perfecto. Si quieres darle un final dramático, perfecto. Pero tiene que tener un final. O sea, no le pongas esa característica. Deja que el final lo cierren los personajes, pero debe ser un final. En esta historia que les digo, fácilmente descubren la nave y queda con un final. ¿Podemos jugar una segunda parte? Claramente podemos jugar una segunda parte, pero la verdad lo que quería contarles es que la Tierra no es la Tierra y ustedes no eran personas, ustedes eran alienígenas y esto es lo que está pasando. Esa es mi historia, eso es lo que pasó, acá termina. Incluso yo puedo narrar como narrador una escena post-créditos diciéndoles, miren, y lo que está pasando es esto. En otro lugar se activa otra nave y está pasando tan, 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 y ustedes ven otro grupo de personas iguales a ustedes que están llegando a otro lugar completamente igual. Es decir, no estamos solos. Punto. Ahí termina y ya. Como jugadores tenemos que sentirnos satisfechos con esto. Posiblemente pidamos una segunda parte, posiblemente un narrador nos pueda dar una segunda parte, pero lo importante es que ahí acabe, que sea un cierre. Ya, hasta ahí terminó. El cierre no implica que todos murieron. El cierre implica que hasta ahí fue. No hay más. No tiene que pasar nada más. De nuevo, volviendo como con The Martian. Piensa en el final de The Martian. O sea, ya ahí podemos seguir otra historia, podemos pasar a algo diferente, podemos tener una nueva parte. Interstellar, o sea, ya que estamos hablando de viajes al espacio, Interstellar termina allí. Podemos tener muchas más cosas, pero el final es el final. Punto. Ese es nuestro final. Hasta ahí acabamos. En una que narré de piratas y altamar, el final fue que los jugadores no se murió uno de ellos porque la verdad quise dejarlo con vida. Estaban en el agua, resulta que uno de los personajes decidió aliarse con el villano, se fueron en el barco y los otros quedaron en la bahía con toda la armada apuntándoles para apresarlos. Podemos jugar una segunda parte perfectamente, pero ese fue el final. ¿Qué pasó con ellos? Ustedes lo pueden terminar de completar. Entonces recuerden eso, o sea, hay que darle un cierre, hay que dar un final importantísimo. Si al final los personajes cometen idioteces y se mueren, hay que matarlos. Ok, mira, pasó esto, descríbelo épicamente, murió, que no sea algo triste, no sea como que se atoró con la semilla de un melocotón y entonces se ahogó. No, hazlo épico, déjalo épico porque igual finalmente son historias cortas. Leo primero lo de Facebook y ya leo lo que está en Discord. En Facebook decía Víctor, yo pondría a alguien que es de una facción enemiga y trata de sabotear eso tal cual lo que vamos llevando. Andrés decía que le recuerda el one-shot que jugué hace unos años, se llamaba Virus, chéverísimo. Se da el espacio, hay tres momentos claves: la presentación de la amenaza, la investigación de la amenaza y lo que hace. El conflicto crea el final con los jugadores, excelente, tal cual. Y si te das cuenta, tienen la oportunidad de ser narrativos, pero también tú puedes ser certero para irles cortando ciertas cosas. Hay jugadores que son extremadamente narrativos, no está mal. Empiezan a decirte, mira, yo tomo el casco, como es este casco grande, entonces lo giro un poco para que se sienta así cuando lo voy quitando la presurización, me lo retiro para poder ver si puedo respirar en esta atmósfera, mientras tanto me tapo la frente, me la limpio porque estoy sudando. Bien, eso no te está construyendo narrativamente, sinceramente, porque aquí estamos buscando un poco más de acción. Te quitaste el casco y estás respirando. Eso se puede resumir, esos 10 minutos de narración se resumen en una acción de 30 segundos. Entonces como jugadores tenemos que buscar esto, no sacrificando la narrativa, me refiero a buscar que la narrativa construya lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me quito el casco y si me doy cuenta que puedo respirar, voy a asustarlos a los demás agarrándome el cuello, cayendo de rodillas, empezando a toser y a hacer... Eso es algo que aporta narrativamente porque está haciendo que los demás entren en conflicto, entren en vilo, como te van a ayudar y en ese momento te ríes y en ese momento generas otro conflicto en el que te van a odiar. Eso es aportar narrativamente, pero pues describir paso a paso todo lo que vas a hacer, en este punto no va a servir. En una campaña de pronto sí, porque realmente vamos conociendo cómo es este personaje, vamos viendo un poco más su parte psicológica, introspectiva, tenemos esta conversación interna. En este caso necesitamos que sea un poco más rápido. Lo que han puesto en Discord. Madeline dice, le suena conocido, así jugamos algo parecido con otros personajes, pero ahí tal cual, eso de que uno descubra que uno no es el único es muy chévere, es un giro Es un giro literario que es reiterativo, pero cada vez que sale, cada vez que se adapta es muy interesante, de verdad, que sentirse que uno no es el único, o cuando uno se da cuenta que uno no es que uno no es el verdadero, sino uno es el clon. Ese tipo de cosas siempre son muy, muy chéveres, como de descubrirlas. Río decía, no sé qué piensas tú, en lo personal no me ha pasado, pero sí lo he visto en otras partidas y que me molesta es que veo que los DMs, como saben que es una sola sesión, se la van a jugar a matar a los players porque si lo quieren, tal cual. Lo que te digo, no tienen que morirse. O sea, el one shot no es matar personajes, el one shot es que si se mueren, se mueran por algo que pasó y se mueren por sus acciones y se mueren porque tendría que pasar de esa manera. No porque yo estoy buscando conflictuarlos, porque realmente lo ideal, y se los digo yo desde mi perspectiva, es que el one shot te permita explorar narrativamente en algo como más acelerado, que te permita explorar narrativamente muchos escenarios, muchas opciones que tal vez en una campaña no te atreverías a tomar. Voy a gastarme mis puntos de Fate para lanzarme desde el 5.º piso con mi espada para caerle a esta criatura que mide 3 metros y caerle sobre la cabeza. De pronto con mi personaje que tengo en D&D, que es una campaña y que ya lleva 4 niveles avanzados, yo lo pensaría y diría, no, voy a hacer el plan con mi compañero, con el guerrero, que le haga esto, yo hago esto, y hago esto, porque no quiero que se muera, porque es que ya llevo mucho tiempo jugándolo. Pero en un one shot es como, si la criatura abre la boca y me traga, pues bueno, y hacemos lo de Drax. Internamente digo, sí, de pronto por dentro no es así, y me doy cuenta que mis cuchillos no hacen nada por dentro, pero lo hago y lo lanzo. Entonces de pronto tomo una iniciativa de algo que no haría, pero es importante que el narrador me diga, ah, sí, abre la boca, te comió, listo, ya murió, chao personaje, ¿quién sigue? Eso es ser simplista como narrador, sinceramente, y la verdad es que deberíamos buscar que fuera una cosa más narrativa, más épica. Si se lo comió, pues bueno, dale una oportunidad de que pase algo antes de esto, que los personajes por lo menos en esta muerte descubran una debilidad de la criatura, o sea, que tenga algo que ver con la narrativa, porque si no, simplemente estás poniendo personajes como vas de cuenta en un Pac-Man, y los personajes son fantasmas, y el villano acaba de comerse la píldora grande y se está comiendo los fantasmas. No hay forma de escape, no hay nada más que hacer, simplemente correr y te van a matar. Y eso pues no es tan divertido a nivel de narración. Hasta él decía, es verdad, un one shot no está bien lootear tanto, ni tampoco manejo de inventario. Como jugador es mejor trabajar con lo que está en la ficha y ya no buscar tanto fuera. Exacto, o sea, yo como que a veces les digo, anoten lo que necesitan, punto, tranquilos. Después se les olvidó algo, yo les digo, no se preocupen, o sea, narrativamente en el one shot hay cosas que no prestan tanto atención. El dinero, o sea, yo por ejemplo en un one shot no les digo como, oh, bueno, esto te cuesta tantas piezas de oro o te cuesta tantos dólares, nada, lo pudiste pagar, ahí tienes el dinero, ya, tienes créditos, tienes eso, tranqui. Ya si me dicen, no, si quiero comprarme un anillo mágico de ok, vamos a buscar esto, a ver si sirve y a ver si lo encuentras y a ver cómo lo pagas, y ya genera una parte narrativa que realmente es importante. Pero pues como que estar buscando y buscando y buscando a veces de verdad genera, es lentitud dentro de la partida. Me gustan los conflictos internos que se matan entre ellos. Me recuerda una de Facebook que se quejaba porque su máster los mató en una partida de Call of Cthulhu. Por eso decía lo de la agenda narrativa. Hay juegos en los que de entrada sabes que te vas a morir. O sea, no hay nada más que hacer. Jugar un Cthulhu, juegas a sobrevivir y a durar el mayor tiempo. Es normal. No es como que busques siempre estar... ser el héroe, buscas realmente ser el que no se muere primero. El mundo no se detiene, lo único que hace es morir, tal cual. Te recomiendo ese juego de Trophy Gold. Creo que el fin del juego es morir. Tiene una mecánica de ruina que está buena, un dado maldito, lo jugué una vez, me gustó mucho, algún día lo narraré. Tiene un setting diseñado por mi interior espacial, por el género biopunk. Chévere, sí, ojalá te lances a narrar Astral, eso está buenísimo. Igual también, una de las ventajas de los one shots es que pueden probar sistemas. Si ustedes son... Yo siempre hablo de D&D porque yo comencé con D&D y duré muchos años jugando D&D. Ahorita me encanta jugar otros juegos, no hablo mal de D&D, pero digo, conozco muchas personas que solamente les gusta. Pero si quieren largarse con otro juego y tratarlo, háganse un one shot. Léanse, véanse un par de videos y nárrenlo. Narrativamente les va a nutrir. Así ustedes nunca dejen de narrar D&D, créanme que narrativamente les va a ayudar un poco. Finalmente, señor Gisi dice, lo que hago es muy parecido a lo que cuentas, construyo 3 escenas que van a pasar sí o sí. Lo imaginé de la siguiente manera: escena 1 aterrizaje, escena 2 montar el campamento, falla la atmósfera artificial, pistas de que hay algo más, escena 3 sobrevivir a los extraterrestres, tal cual. Eso es perfecto, o sea, está muy bien llevado en esa parte, y es una de las cosas que a veces más nos cuesta cuando hacemos one-shots. El asunto es que cuando nosotros estamos creando one-shots a veces nos cuesta un poquito ser certeros con las acciones. Entonces, este taller espero que les haya gustado. El 31 de julio tenemos nuestro día de cinemáticas, de one-shots basado en punk. Puede ser lo que quieran, pueden ser cyberpunk, puede ser steampunk, puede ser atom punk, puede ser diesel punk. El otro sábado tenemos una charla enfocada en esto. Yo voy a hacer un video para el YouTube hablando de qué es, o sea, en general, para que lo tengan en cuenta. No es difícil realmente, la literatura es muy interesante y de hecho nosotros creo que hemos visto en general muchas películas sobre todo esto. Si no han visto ahorita en Netflix están esta película que se llama, se me fue el nombre, Máquinas Mortales creo que es. Eso es puro steampunk, véanla, de hecho yo quiero hacerme una partida sobre eso de Máquinas Mortales. Si quieren verse algo muy cyberpunk, véanse el Akira, también está en Netflix. Akira es una joya. Y véanse si quieren Blade Runner, la primera y la secuela. Son películas largas, son densas, pero esto es una especie de cyberpunk brutal. O sea, la verdad es una puesta en escena increíble, me encanta. Les presentan distintas cosas. También está Altered Carbon como serie. Hay muchas cosas que pueden estar viendo. El diesel punk tiene unas características muy interesantes, el atom punk también, hay distintas cosas, Westworld también es una buena serie, también un buen ejemplo. Voy a hacer un video, voy a tratar de ver si mañana lo grabo y se los dejo, un videito por ahí de 5 minutos explicándoles un poco más de qué va esta dinámica y ojalá con esta charla les sirva para que se lancen a uno. Recuerden, todos son bienvenidos, si nunca han estado en Rol en Casa, súmense a la comunidad de Discord, pueden tener una mesa. Ahí está, por ahí está el link también para que lo puedan tener. El 31 de julio tenemos esto. Es todo el día one shots, así que pueden narrarse una partida, eso sí, de 3 horas. De lo que quieran con esta temática, lo que se les dé la gana realmente. Yo, súper tranquilo. Alguien me decía que se quería inventar el Dungeon Punk. Y yo decía, dale, o sea, si es una mezcla de Cyberpunk con Dungeons and Dragons, perfecto. En el mundo de Eberron se puede hacer muy fácil. Incluso en el mundo de Ravnica se puede hacer también muy fácil. Planescape tiene unas dinámicas en algunas cosas que pueden meterse con el guito de steampunk bien hechas. El mismo Ravenloft tiene un reino que puede jugarse con la parte de steampunk, con la parte de magia también. De mi lado yo voy a narrar algo de cyberpunk, un The Sprawl, pero lo quiero llevarlo más hacia Akira. Posiblemente me haga esta cosa de steampunk más hacia Máquinas Mortales. Y bueno, por ahí estoy mirando un par de cosas para narrar ese día. Porque está muy chévere, pero hay muchas opciones, incluso el mismo Mad Max les da algunas, voy a narrar alguna de Mad Max, les da algunas connotaciones de lo que es estos futuros distópicos creados a partir del retrofuturismo. Entonces espero que se sumen, espero que esta charla les haya servido, que si tienen algún temor de narrarlo, hagan de aquí en adelante, realmente esto es cuestión de lanzarse, así como en el one shot te puedes lanzar a tomar decisiones que no harías normalmente, narrar un one shot te permite hacer cosas que no harías normalmente en una partida de rol, así que espero que lo hagan. Bienvenidísimos todos a que participen y también bienvenidísimos todos y todas a que participen de nuestro campeonato de lucha libre de rol. Acá por ahí están las reglas básicas. Estoy organizando un mini manual para que no les quede tan difícil. Yo sé que hay personas que necesitan tener las reglas para poder jugar, hay personas que necesitan tener el manual para poder jugar, entonces les estoy haciendo un mini manual para esto. Es una apuesta ahí como por hacer algo diferente este mes, de una conversación que salió en WhatsApp, así que súmense, realmente son partidas corticas. No es nada complicado de jugar, no tienen que saber muchísimo, así que háganle. Andrés, qué bueno que ya has estado acá, me alegra que te haya gustado. Víctor también, qué bueno que te haya gustado. Y Juancho también que estuvo por ahí. A la gente que estaba acá en Discord, muchas gracias. Amade, Rafik, Mao, Astral, Ryu, Carlitos, Arandir, Doctor Tocino, Guiniver, el señor Hisi, que me alegra muchísimo que te hayas estado integrando en la comunidad. Y súmense, recuerden que la inscripción va hasta el 10 y ya para los jugadores va más o menos del 10 al 15 para que se puedan inscribir y para que podamos organizar todo. El de Fantasía Oriental fue increíble, yo espero que este también sea igual de grande. Y tenemos dos, en el Discord tenemos, y si quieren les comparto luego el link, tenemos una cosa que llama Apoyo Rol en Casa, tenemos dos posibilidades para gente en Colombia para que nos done, si tienen $1 por ahí que no les esté haciendo falta, nos lo puedan donar, y gente fuera de Colombia en el Ko-fi también pueden donarnos $1 si quieren o más. Esto para que se va a utilizar. Nuestro plan con las guardianas es que queremos, si lográramos recaudar algo para este primer día de One Shot, sería regalar algo, o sea, dar un premio, porque la idea es que realmente se sienta como esta dinámica de una especie de Comic Con donde la gente participa y donde pueda llevarse algún premio. Quisiéramos poderlo dar, quisiéramos poder pagar algunas cuentas premium para los narradores para que puedan también tener acceso, o de pronto algún bot premium que nos pueda servir mucho más en el servidor. Pero claramente esto se hace con la colaboración conjunta. Lamentablemente yo no tengo, o sea, yo le metí mucho dinero a la comunidad, pero no tengo como para poder seguir haciendo constantemente esto, así que en conjunto podemos hacerlo. Y nuestro plan también es que para octubre, que vamos a volver con nuestro gran día de Rol Octubre, que lo hicimos el año pasado, podamos volver a dar premios. Ya estoy hablando con varias personas que nos van a servir de aliados. Tenemos aliados en Argentina y en Colombia, estoy buscando personas en Chile, en México, ojalá en España de nuevo, y que se nos sumen mucho más personas a compartir su narrativa y a competir. Y por eso también queremos tener estas donaciones para poder dar un premio mucho más grande. Ya hay varias cositas que estamos trabajando, incluso yo le dije en algún momento a Mao que me ayudara con una miniatura de Tulu, como una que hizo hace poco, para poderla dar de premio. Esa yo la donaré para Rol en Casa. Tenemos unos dados especiales también, esto va a ser en Colombia, pero estoy buscando personas en otros lados que me quieran colaborar haciendo unos dados especiales de Rol en Casa. Y así, entonces vienen muchas dinámicas, lo importante es que ustedes participen. Si no pueden donar, de nuevo les diré, compartan este video que está en Facebook, compartan lo que pasa en Twitch, suscríbanse a Twitch, suscríbanse a YouTube, es decir, compartan las cosas para que el alcance sea más grande y para que más gente llegue. Si más gente llega, pues mucho mejor para nosotros. De nuevo, mil gracias por ser parte de Rol en Casa. Esta comunidad no es lo que sería si no es por ustedes. Así que espero que tengan un muy buen fin de domingo. Para las personas en Colombia, que disfruten que mañana hay feriado. Para los que no, que puedan jugar hoy mucho y que puedan divertirse en este domingo de descanso. Que tengan un muy buen día.